walking down the levee with my head hanging low, looking for my mama, but she ain't here no more. Baby, you don't know, you don't know my mind. When you see me laughing, I'm laughing just to keep from crying. She won't cook my dinner, won't wash my clothes, won't do nothing but walk the road. Baby, you don't know, you don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. My breakfast on the table and my coffee's getting cold. Mama's in the kitchen getting sweet papa told. Baby, you don't know, you don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. Recomiendo, y estamos en un lugar emblemático que tiene el barrio Candioti de la ciudad de Santa Fe, a muy poquitos pasos de Boulevard Gálvez. Estamos en Paladar Negro, aquí en esta tradicional esquina que está en Balcarce y Sarmiento. Y en este caso acompañado con dos amigos, con Raúl y con Martín. ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien. Martín, gracias por recibirnos. No, gracias por la visita. Y Raúl, gracias no solamente por abastecer a Martín de estos productos que estamos viendo recién en imágenes, sino de todo esto, porque uno ve las aceitunas, el aceite de oliva, sí, producto que en este caso Martín y cualquiera que viene aquí lo usa para cocinar, ¿no? Sí, Martín puede dar fe de la bondad de los productos que le vendemos y de la calidad de esos productos. Del aceite de oliva en Doña Ida, que es un producto nuestro, que es un blend, producto de la mezcla de alberquina y manzanilla, un blend muy bien logrado. Y que, bueno, que su origen es en San Juan y que gracias a Dios nos va muy bien con ese aceite. Bueno, ha gustado en la gente de Santa Fe sobre todo, y en todos lados donde se vende. La verdad que tenemos la suerte de que cada vez se va expandiendo los espacios de venta. Y bueno, y después tenemos las aceitunas, que también son buenos productos, de muy buen tamaño, buena calidad, productos naturales. Y en este caso quiero hablar porque la gente en general conoce las negras y las verdes, pero queremos dar lugar a la aceituna griega. Eso te iba a preguntar, me parece que tiene una especie de pasa de uva, parece. Sí, son unas pasas de aceite, son aceituna y pasa. Son el método griego, por eso se llama aceituna griega. Son aceitunas que están más tiempo en el árbol que las negras y que las verdes, porque el proceso es estar más tiempo al sol expuesta. Y luego en la planta, ¿no? Y luego pasan y son expuestas al sol. Para terminar de secarse. Y bueno, y el gusto, son riquísimas. Personalmente a mí me gustan, son las que más me gustan. Y bueno, son de todas las gourmet, digamos, las más destacadas de la línea. Martín, ¿cómo te va con esto de los productos de tanto Doña Ida, de aceites? Mirá, bueno, nosotros tenemos el doble canal, que es tanto la mesa para sazonar, para condimentar una ensalada o unos quesos, y después también es el blend que usamos para nuestra cocina. Es decir que bueno, lo tenemos como muy incorporado, y bueno, tiene también la bondad de que viene en un calibre que es de fácil almacenamiento, a su vez de que es a granel. Y bueno, la verdad que con este producto venimos trabajando ya hace un buen tiempo, y junto con las aceitunas, bueno, el público en general tiene muy bien referenciado. Y además está bueno el tema, más que nada para la gente que viene a comer acá, de que sí, sepa que los productos son todos con aceite de oliva los que se cocinan. Sí, y lo que tiene este aceite de oliva es que tiene un buen color, tiene un color intenso, pero a su vez no es tan invasivo al paladar y a la nariz como pueden ser otros aceites. Entonces, como que el aceite de oliva, con la explosión de la gastronomía a nivel mundial, y Santa Fe no es la excepción, como que se ha radicalizado con el tema de los aceites de oliva, pero se ha radicalizado también en los sabores. Entonces, como que, bueno, tener un aceite de oliva
que tenga un, que sea un aceite de oliva premium, pero que a su vez no tenga un sabor tan acentuado, para nuestros paladares viene bien. Exactamente, eso. Justamente se da para, por eso lo decía al paladar del santafesino. Pero bueno, me alegra que él te lo diga, que lo consume todos los días y con lo que la gente lo utiliza, que haya caído bien. Quiero decir otra cosa, el aceite es como los vinos, de alguna manera también, porque existen variedades, existen distintos gustos, hay algunas que son más fuertes, otras que son más suaves. Él hablaba de la invasividad del sabor. Bueno, esto han logrado, se ha logrado con un blend, justamente un buen gusto, persiste, pero que no choca a la nariz y al gusto. Así que bueno, hemos tenido un producto bueno y que gusta a toda la gente. Además dice una persona que además es gastronómico y cocinero. Yo te digo que lo uso, digamos, tanto para para dar negro como para uso doméstico, digamos, me llevo a mi casa, claro. Digamos, del bidón de 5 litros tengo achicado en botellitas y bueno, y después también uno va jugueteando y va toqueteando un poco los sabores originales, madres, y entran unos chiles quemados y entran unos ajos, un romero. Bueno, en fin, las combinaciones son infinitas. Claro. Y para ellos le gusta experimentar mucho, claro, con la cocina. Y hacer cosas muy ricas. Además, que está diciendo, además es gastronómico, él es cocinero. Entonces, está en uno la creatividad de eso, le gusta experimentar, darle el toque personal. Me parece bárbaro. Porque es un ejercicio que hay que practicar. No necesariamente hay que ser profesional, sino nada. En la casa, hay que ser cocinero nomás. Es algo doméstico, qué sé yo. A ver, hablando de la medicina, tenemos que recalcar a la gente que este es un producto que es sano, baja el colesterol, que tiene el colesterol bueno, pero lo baja el colesterol, o sea, no solamente que es más sano que el otro. Así que es completo, es un producto completo. Es cuestión de acostumbrarse, porque hay gente que por ahí te dice, no me gusta tanto. Bueno, pero si vos no te acostumbras, vos podés hacer un bife o una carne y no le vas a sentir el gusto después. No le sentís el gusto, no se siente el gusto. Vos la carne la comés tranquilo como si no hubieras puesto nada, pero lo hiciste con aceite de oliva, que es más sano que la otra. Bueno, ese también es el tema. Ese es muy bueno. De que tú dices, no, tenés que sentir el gusto a la aceituna, tenés que sentir un perfumado muy particular, porque si no es aceite de oliva. Es así. Claro. Pero bueno, la verdad que recomiendo el producto, el aceite de oliva Aida. Y la verdad que, bueno, nada, nosotros lo usamos diariamente y nos da muy buenos resultados. Hay que decir que lo usamos tanto acá en Paladar Negro, en la esquina original, como en el restaurante, en 33 Restó, en Paladar Club, es nuestro aceite de oliva de cabecera, por decirlo de alguna manera. De excelencia. Raúl, ¿en qué variedades viene el aceite de oliva? Bueno, recién Martín decía, para gastronómicos viene el grande, pero también viene para uso familiar, ¿cómo la gente lo puede adquirir? Bueno, viene en envase de litro y de medio litro estamos haciendo. Por ahora estamos haciendo esos envases. ¿Y el grande de cuánto es? El grande es de 5 litros. Ah, pues sabes que hay mucha gente, ya el de medio no lo están usando. Pero no te rinde, el que lleva mínimo es de litro. Y hay mucha gente que ya compra de 5 litros porque le sale más barato y porque lo están usando mucho más. La gente lo está usando mucho más. Y entonces ya prefieren comprar 5 litros y ya. Sí, porque no son como un aceite normal. En vez de usar claro. Además, ¿qué pasaba antes, Martín? También, porque antes el aceite de oliva, hace 15 años atrás, tal vez se usaba en algunas comidas en particular. Decía, no, sí. A esta comida la vamos a poner aceite de oliva, sino a la otra era. No, es difícil que vea un restaurante ahora que no tenga aceite de oliva en su ingrediente como para aderezar este comida. Todas, la mayoría tienen. Sí, aceite antes de oliva. Como que estaba más. Vinculado a cierto. Sí, a ciertos platos. Sí, como que puntual. Algo más puntual. Hoy por hoy ya caló profundo en el uso cotidiano. Entonces, como que. Y no con comida sofisticada, al contrario, desde una ensalada, un quesito o pasando por una pasta, todo va con un aceitito de oliva. Sí, por lo más al que le gusta comer bien. Exactamente, así que bueno, estamos en ese, pero es una búsqueda también, viste que no todos los
no todos los colectivos conducen al mismo lugar y no todos los aceites de oliva son iguales. Se va levantando la vara también con la gente cada vez sabe más. Así como hay degustaciones de vino, también hay degustaciones de aceite de oliva. Y la gente va afinando el paladar. Y bueno, eso también te lo hacen sentir en la mesa. Y bueno, encontrar un sabor que le gusta a la mayoría, me parece que es una buena misión. Raúl. Queremos recordar también que además de la griega, que hablábamos, tenemos la aceituna verde, la aceituna negra, bueno, ahí para todos los gustos, hay envases de 5 kilos, hay envases de kilo, bueno. Esto que estamos mostrando acá, ¿de cuántos son? Esos son de kilo, envases de kilo. Y además está muy bueno, o sea que uno, como decía Martín, es también la magia de uno de cocinar, porque uno le puede salir hasta hacer una fideo y hacer una pasta de aceituna. Pero por supuesto, la aceituna esa le dan un toque especial. Aparte, podés comer todos los días y no te va a hacer mal. Está bueno, por ejemplo, agarrar las que te vienen medio machucadas o medio castigadas, las descarozás y a cuchillo nomás, entre negras y verdes, con un poco de aceite de oliva también, meter en un frasquito y te armás con un poquito de una cabeza, un dientecito de ajo, por ahí que lo meta ahí a cocinar en una sartén con un poquito de aceite de oliva y te armás una tapenade. Una tapenade es eso, cortada a cuchillo nomás. Rústicas. Sí, rústicas, pero chiquitas. Y por ejemplo, con esa combinación para una pasta, por ejemplo, para una pasta seca, tipo italiana, es genial, digamos. Un buen queso rallado, un reggianito o un sardo, aceite de oliva y esa pasta, y es un manjar, un mimo para el espíritu, para el paladar y bueno, y para el corazón. Sí, acompañado con una copa de tinto, ya la combinación perfecta. Martín, muchas gracias por estos minutitos, ¿eh? No, gracias a ustedes y bueno, recomendamos aceite de oliva a Ida. Raúl, gracias. No, gracias a vos. Y no solamente los aceites de oliva, sino esta picada que vamos a comer ahora con estas aceitunas, ¿eh? Como decía Raúl, las negras, las verdes y también las griegas que pueden probar aquí en Paladar, que está enfrente de lo que es la Plaza Pueyrredón, sino también en Regatas, que está, y sino en 3390, lo que son los productos que tienen la gente de AID, representaciones comerciales, lo recomiendo.